Al día siguiente se llevó a cabo nuestra ya tradicional calificación de ganado Beefmaster, tanto para machos y hembras, y en sus modalidades de becerro y becerra, torete y vaquilla, adulto y adulta, y macho gran campeón de la raza, y hembra gran campeona de la raza. Por la noche se llevó a cabo la tradicional cena. En esta ocasión se contó con el apoyo de la Beefmaster Breeders United, en donde reconoció el trabajo de esta asociación por los 25 años de su fundación. También se aprovechó la ocasión para entregar un reconocimiento a los presidentes de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Beefmaster, que han contribuido a la promoción de la raza Beefmaster. Señor Guillermo Osuna Sáenz, 1982-1983. Licenciado Advento Guerra Paz, 1984-1985, 2001-2002, 2003-2004. Señor Gerardo Lozano Cantú, 1986. Ingeniero Antonio Paz Garza, 1987-1988. Licenciado Eugenio Garza Botello, 1989-1990. Ingeniero Everardo Gómez Lira, 1991-1992. Licenciado Gustavo Levi Navarro, 1993-1994. Licenciado Gerardo Maldonado García, 1995. Señor Luis Garza Garza, 1996. Licenciado Fernando González Quiroga, 1997-1998. Ingeniero Federico Cantú Guzmán, 1999-2000. El evento de Monterrey culminó con una subasta de ganado donde se pusieron a consideración de todos los ganaderos ejemplares tanto machos como hembras, además de semen y embriones de genética Beefmaster de excelente calidad. En este evento se constató una vez más la importancia que ha adquirido esta importante raza de ganado para el mejoramiento de los parámetros productivos de las explotaciones ganaderas de distintas partes de México. En el mes de agosto, la asociación celebró su 25 Exposición Nacional de Ganado Beefmaster en la ciudad de San Luis Potosí, en el marco de las festividades ganaderas de ese estado de la República. Fue un evento muy significativo, pues contamos con la presencia del gobernador del estado, licenciado Marcelo de los Santos Fraga, aspecto que le dio un importante realce a nuestro 25 aniversario. Tuvimos, como es ya tradicional, la calificación de ganado tanto machos como hembras, y en sus distintas modalidades. Igualmente, la reunión nacional de técnicos con la finalidad de unificar criterios en la toma de datos productivos. Nuestro presidente actual de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Beefmaster, el ingeniero Juan Luis Garza Arispe, dirigió un mensaje a los participantes de la cena de clausura. Señor contador Marcelo Los Santos Fraga, gobernador constitucional del estado de San Luis, queremos, por mi conducto, la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Beefmaster, queremos aprovechar este foro para agradecer todas las atenciones que su gobierno y el patronato de esta feria tuvieron para con nosotros. Nos sentimos muy contentos de estar aquí en este escenario. En esta ocasión hay 35 ganaderías de nuestra asociación con 350 ejemplares. Estamos muy contentos de estar en este lugar. Quisiera comentar también que estamos celebrando el 25 aniversario de nuestra asociación y qué hermoso lugar para celebrar este acontecimiento. Yo quiero reconocerle su esfuerzo a todos los compañeros que estuvieron presentando en los dos días de fundamento, tanto de hembras como machos, animales verdaderamente extraordinarios. Y yo creo que el esfuerzo que hacemos por la asociación es muy bueno. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Y para finalizar tan importante evento, en la cena de clausura ofrecida por el Patronato de la Feria Nacional Potosina, el licenciado Marcelo de los Santos Fraga, gobernador de San Luis Potosí, hizo uso de la palabra. Juan Luis Garza Arispe, presidente de la Asociación Nacional de Ganado Beefmaster. Me da mucho gusto que estén aquí en San Luis Potosí. Es un honor para San Luis Potosí recibir a personas que se han dedicado a impulsar la ganadería en todo el país. Y quiero decirles que ha sido un éxito, porque ya nos comentó don Juan Luis Garza Arispe
que hoy que cumplen 25 años su asociación, estuvieron participando 35 ganaderías con 350 ejemplares. Y esperamos que ustedes, que nos han visitado de otras entidades del país, como dije hace un momento, hayan sentido la calidez del pueblo potosino. Tengan un buen retorno a sus lugares de origen, y esto se los desea muy sinceramente su amigo, el gobernador de San Luis Potosí. Gracias, muy muy amables por su atención. Es así como la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Beefmaster celebró el 25 aniversario de su fundación, constatando una vez más la unidad de los socios y su importante participación para seguir haciendo a la raza Beefmaster la más importante de México por su capacidad de incrementar los índices productivos de la ganadería bovina en México.